Hello, hello, hello. Let's call Zakaria. Where are you, Zakaria? Zakaria Pimbo. There you go. Welcome, hello, hello. Bienvenidos. Monday morning to Zakaria Noon. It is 12:30 Central Europe time. And we're gonna start. Vamos a empezar. Son las 12:30, casi. Almost 12:30. Almost 3 minutes left. And we're gonna be playing Pinbolito like always, chasing scores, doing the daily challenge. Today we've got as daily challenge Robot SS Solid State. Let's see how that goes. Anyone is welcome to play, to join us, to chat, to have fun. Here's a bilingual channel. Somos un canal bilingüe. Hablamos en inglés, we speak in English, hablamos en español, we speak Spanish, español. My accent goes weird when I switch. Okay, so let's go, let's see how we do today with Zakaria. It's a beautiful morning, it is winter. We just celebrated Christmas, acabamos de pasar la Navidad. What is left is the Happy New Year, Anna. Here we celebrate Kings on the first days of January, 6th of January. Zakaria, here we go. So let's see that robot SS. Also had a daily challenge. Let's see the daily challenge. Yeah. Yeah. Well, wait. Always forget to check first the leaderboard. What is going on the leaderboard? I'm very low. 126, be. Oh no, I need to sneeze. Tengo que estornudar. ¿Qué tal? Pardon my sneeze. Yeah. Where's number 28? 7 million. Oskis is just about to get me. Casi me pilla Oskis ahí, ¿eh? Un draguito y demás. Let's see, vamos a jugar. Let's play. Oh, yeah, I love this one. The robot from Zakaria. Let's put the sound. Let's hear the table. Perdón. There we go. No for reals. Bueno. That was a bad start. Hola, Ana. Good morning. Bueno, buena niña, buena tarde. Son 12:30. ¿Qué tal? ¿Cómo está haciendo? ¿Cómo puede gustar esta mesa? Tanto con esa rampa ahí toda molona. Y el túnel de arriba me recuerda mucho, no sé por qué, a Alicia en el País de las Maravillas por los colores, yo creo. Es el Cheshire Cat, el clásico. Que no tiene que ver con robots, pero yo lo veo así, me lo imagino así. Meh, is a meh morning? Is a morning? Meh. ¿Qué ha pasado? Ay, pollito, ¿por qué es meh? Tengo que ir a la sala que la pegue quiere videojuego. Así que no puedo quedar. Oh, FF. Bueno, ¿qué quieres jugar, la peque? ¿Qué vais a jugar? Claro, es que la peque ha salido al padre, el gamer. Normal. Se levanta que quiere, pues quiere jugar. Normal. Mira, yo también me levanto y me vengo aquí al pinball. ¡Ay, el Rebo! ¡El Rebo! El del muñequito de lana. Es hermoso. Es un bonito juego. Pues sabes que si buscas en el YouTube, puedes mirar para hacerte un muñequito de esos. Es muy, muy fácil. Con palillos y con hilo rojo.
Y te lo haces en nada, y seguro que le encanta ella hacer como manualidad, ¿no? Juego, sí, tiene partes que son difíciles. Yo juego un poquito, tampoco me lo pasé. Jugué así de chill porque parecía. Uy, papa. Parecía. ¡Ah! Pozo. Me parecía muy bonito, muy cookie, muy tal, pero no me lo pasé, la verdad. Lo jugué un poquito nada más. Pero sí me gustó eso al lado de la manualidad. Me sorprendió lo fácil que era hacerle. Pues básicamente coge los palillos, los pone así en forma de cruz para que sea tipo muñeco. Y luego va a hacer. Dando vuelta a hilo, vuelta a hilo, vuelta a hilo, los bracitos, lo tal. Y luego le dejas un cachito suelto, ¿no? Para que sea como el juego. Y ya está. Dos ojitos, dos, no sé qué. Algo negro, no sé. Puedes usar cualquier cosa. Y queda listo. Rosacaría. Ay, la otra. Me encanta. El robot de Zacarías. Este robot deberían hacerlo en juguete, jo. Yo lo quiero ver en la vida real. Lo quiero tener. En realidad quiero tener todos los personajes, ¿no? Volaría coleccionarlos. ¡Ah! Pero ¿por qué se te manca la primera pelota? ¡Nya! Sí, si no, espérate. Te lo puedo buscar yo un momentito. Y te lo pongo ahí en el server. Vamos a buscarlo. Ya está. Lo acabo de encontrar. Hi, I'm Martin, and we're at Coldwood today, and we're gonna make a Yarny doll first thing. Mola un montón. Es una chorrada y bueno, ojos negros, son blancos, perdón, pero mola un montón. A ver, ¿dónde está el server? Ay, que estoy ciega, por Dios. Ahí está. Vale, te lo voy a poner en, yo qué sé, en, no sé si en clips. Por ejemplo, ¿no? A ver, en general no sé qué. Haría un canal de manualidades, pero es que si no sigo sumando y al final no se usan todos, así que voy a hacer práctica y lo voy a poner en clips. Está, en clips. En Revel. Es que es más mono. Mola un montón. Pues está en inglés, ¿no? Pero bueno, básicamente se ve cómo se hace. Y si no, tienes también otros por ahí en español. Seguro que de pillarle ahí te salen los otros. ¡Mua! Bueno, ni nada, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, también tenemos un draco ahí en la sombra, ¿ve? Un Kirby Draco. Bueno, fue el primero en saludar. Las mañanitas, así que Endo se lleva una bonificación de 200 estrellas. Vamos, vamos, antes de que te vayas, Endo, espérate. Y creo que del otro día te debí otras 200, también. Pero que justo cuando te las quise dar ya no estabas. Ña, nom, nom, 230 para Endo. Uy, y otras 200 de las que te debía. Sí. Sí. Del otro día, creo que fue, no sé cuándo fue, en la niña o. Sí, un montón. Alala, otras 200. Pa' que te empaches, Kirby, desayunado. Ha desayunado estrellitas. Ya. Bueno, ya os dejo alguna flotadito para todos. Uy, estrellitas, Little Stars. Va a reventar ese Kirby, claro, pero si tú sabes que los Kirby son pozos sin fondo, hombre. ¡Wow! Es el aspirador, se comentó. ¿Cómo me gustaba el Kirby Dream Land, tío? Ese sí juego sí que me lo pasé en la Game Boy muchas veces. Ay, mi cafecito, jo. Me he levantado, que me ha costado la vida despertarme. Sí, me he puesto una alarma que es cojonuda, nueva, con el móvil nuevo, que es de. Que suena pinball. Pero estaba yo todo confundida, porque escucho pinball. Como, no me enteraba de nada. Y luego dijo, uy, ahora, corre, corre, duy. Me costó mucho ser consciente esta mañana. Pero una vez que desperté, ya me he quedado súper tranquila, de chill. Igual, me levanto 80 veces para ir al baño. Creo por eso que me ha costado despertarme.
¿Qué tal, Draco? ¿Cómo estamos? Todavía ya está mi Yura aquí, que se encarga de gritarnos a la cara el Fakiro a la vida para que nos despertemos. Estrellas y simi, bueno, vamos, bueno, no me pegue, no me pegue. Vamos a tirar más estrellas. Viene mi Yura pisado fuerte con el Fakiro y dame mis estrellas, que yo también quiero comer. Yo también quiero desayunar, soy un Kirby, quiero mis estrellas. Toma, toma, toma. Toma, quítame. Estrellitas por doquier. Alala, ali, ali. Que no se diga que estos Kirby's no comen. Vamos, que me los cuido muy bien. Uy, la Villura ha venido con hambre. Arrasando. ¡Ay! Y yo manqueando la vida. The robot from Zacarías. Me encanta esa voz. I love the start. Bueno, chicos, ya sabéis que si queréis jugar, pues sois bienvenidos. Yo estoy haciendo el Daily Challenge. Manqueándolo más bien, pero. Bueno, hasta que me despierte, básicamente. Gracias por darme de comer, de nada, mi Yuyo, de nada. Pues aquí estábamos muy bien, ¿y tú qué tal? ¿Verdad que ayer, no sé, me dio un bajón por la noche tremendo? Yo creo porque estaba cansada, que no había dormido bien el día anterior y tal. Estoy ahí toda... ¡Oh! ¡Qué depresión! Estoy todo deprimido. ¡Oh! ¿Pero qué me pasa? ¿Por qué estoy así? Hice bien en irme a dormir. Bueno, pero no me... O sea, me fui a dormir, pero no me podía dormir hasta que conseguí dormir. Creo recordar que soñé cosas raras. ¿Cuándo yo no sueño cosas raras? También te digo, pero... No recuerdo bien el sueño. O me levanta muy bien, la verdad. Sí, es por el cansancio. Yo pensé que te quedas así como... ¡Qué asco de... Eso está de depresión, pero what the fuck. Que te vas a dormir. Que te vas a dormir. Que lo que pasa es que estás cansada. Otra vez, si me lo imaginé. Es que te imaginaste de todo lo que he dicho. De que estaba deprimida. Es mi folio. Estaba reventada. Ah, sí, claro. Fue muy gracioso porque era el... ¡Wow! ¿Cuántos puntos? No, ahora sí que sí. Bueno, eso sí es mejor que las otras partidas. Estaba el... ¿Cómo se llama? El especial de Bizarre el domingo. Y yo estaba intentando dormirme porque me fui súper tarde también. Y nada, no conseguí dormir casi nada. Y de repente ya me sonó el despertador y dije, bueno, pues nada, como es en el móvil, vamos a ver a Bizarre. Lo que pasa es que no contaba yo con mi astucia, que el móvil no tenía casi batería, así que eventualmente me tuve que levantar igual y ir a cargar el móvil. Bueno, pues nada, ya me quedo en el ordenador, ya me quedo despierta, ya desayuno, ya... Y ahí, claro, me quedé despierta y por la noche estaba... ¡Qué perito más grande! The robot from Zacarías. Y bueno, y también decir que el día anterior estaba yo bebiendo mis brebajes mágicos, o sea, hola. Al día siguiente cuando miré la botella del vodka rojo, que estaba buenísimo, por cierto, eso sabe a caramelo, Dios mío, qué bueno que está. Si me gusta el vodka negro, el vodka rojo, ya ni te cuento. Que me la bajé casi entera, ¿sabes? Y yo, hola. Pero... No me afecta, tío, es que es mi bebida, no me afecta, es como beber Coca-Cola, no me da nada. Lo único que sí, tengo que beber más agua al día siguiente, pero tampoco, ni siquiera es como, ni siquiera es una resaca entera, es un amago de...
Hola, Matete. Buena niña. Súper pronto para ti, ¿no? 12. Bueno, va a ser la 1. Son... ¿las 9? ¿Van a ser las 9 para ti? Ayer estuve escabo y echando el truquis y cuando vi que no estabas ni en Discord, dije F por Due. Due out. Morición. Sí, chicos, vosotros si jugáis, aunque no sea online, o sea, aunque no estéis streameando, avisarme que yo seguramente me apunte. A ver, yo ayer hice un amago de, venga, voy a ir a un ratito al Rocket League, aunque sea, que son partidas rápidas, que va. Entré al Rocket League, he hecho una partida, sí, y fue así. Me voy a la cama. Sí, tal cual. Hola, hola, Matete, hola, 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 hola. Dube out, dube out. Pero hoy dube... bueno, descansada no lo sé. A media, supongo. Podría dormir otras 6 horas, seguramente, pero bueno. Si luego veo que estoy muy plof, me hago una siesta, como Dios manda, y ya está. Pero bueno, ahora ya estoy bien. Yo cuando arranco, arranco. Sí, sí, a ti también te avisamos si estás por ahí, Matete. Le ayudé a configurar el head tracking y estaba flipando. ¡Qué guay! Kawi, con lo que le gusta que sea todo súper realista y tal, diría, ¡qué guapo! Robert Zacaría. Conquistaremos una prueba de conducción teórica y práctica, y si las pasas te dejaremos llevar una patineta. Avi dice, perdón por no invitarte ayer, pero no quería juntar a perro y a gato. Pero ayer estuviste jugando Fortnite, me lloró. ¿A qué hora? ¿Cuándo? Yo le hice una raid al Sharko, pero cuando llegué, yo pensando que estaría jugando a Fortnite, para entrar a jugar a Fortnite, cuando llegué estaba en el Subnautica y dije, pues nada, según llego me voy. Bueno, no se hice yo en realidad, estuvimos después del especial de mi Charlie, que sale todo muy bien. No me tocó un cojón, pero bueno, Mr. Klaus a mí me ha fallado. A mí me prometió que me cambiaba la vida, ¿eh? Y no me ha tocado ningún sorteo ni nada. Espero que luego... por Reyes y por fin de año, cuando se caga otra vez, que espero que me toque algo, que si no, ña, pollito va a cobrar. Pero bueno, quitando las falsas promesas de que me iba a cambiar la vida y no me la cambió. Eso lo pidió más yo. No, es broma, pero estuvo muy bien el directo. Después fuimos a ver a Magma. A Magnífico. Ya le he bautizado. Magma el Magnificus. Super majo Magma. Estuvimos ahí un rato hablando con él, estaba jugando a Minecraft. Y con Xavi. Y después, claro, cuando se iba, dice, bueno, aquí hacer una raya, y digo, pues está el Sharko. Y ahí le hizo la raya al Sharko, super guay. Y llego y veo Subnautica. Y yo, no, mis spoilers, no. Esto no lo como yo. Y me fui. Seguro entré, me fui porque no quiero. No veo a nadie, o sea, ni a Ali ni a Sharko, porque algún día jugaré el Below Zero. Y no quiero saber ni qué bichos hay, ni nada, o sea. Draco, tienes toda la razón del mundo. Tienes toda la razón del mundo. ¿Cómo que te la cambió? Te la cambió para mal. Sí, porque me dejó más cansada. Tienes razón. Ay, no, pobrecito. Pero se lo voy a decir. Pobrecito, pero se lo voy a decir. Cámbiame la vida ahora mismo o devuélveme el niñeño. Yo tongo. No, pobrecito. Pero se lo digo, pobrecito, pero se lo digo. Nada, nada.
Estuvo bien el domingo, pero sí, eso, acabé reventada así, cansadísima. Bebiendo mucha agüita, que no tenía agua ya suficiente para el body. Bueno, estamos subiendo en puntos. Eso es, progresamos adecuadamente con la, con el robot. Con el Daily Challenge. We're doing better. Yeah. Tracking te quita el rollo de usar el ratón para mirar a los lados. Hombre, eso está bien, pero... ¡Qué robot! ¡Franzacaría! Pues yo lo probé y se me hace muy raro. Yo es que creo que cuanto más natural es, más raro se me hace o algo. Yo sé, viva la artificialidad en el mundo 3D, no sé. Ay, yo qué sé, yo creo que miro para todos los lados. También por eso debe ser que no se me queda bien. Porque, claro, tienes que mirar cuando tienes que mirar. Y yo estoy ahí, mareando la cabeza para todos lados. Y pues el día de Navidad, el 25, que jugamos a Postal, estuvo súper bien, ¿eh? El Postal Redux mola un montón. Se mola los shooters. Está súper guay. El pack, el 440 tienes el juego ese y el postal todos y un montón de cosas. Buah, os vais a ver qué risas cuando juegue Postal 2. Para enero se vendrá, supongo. Estamos intentando pasar el Postal Redux. Claro, cuando os apetezca jugar lo mismo digo. O sea, deslizarlo jugamos. A ver qué dije. Yo ayer estuve viendo una serie que me cambió la vida. Dije, ¿qué obra maestra es esta? Jaja, me dejó con el culo torcido, ¿qué serie? Yo vi el final de la temporada 3 de Cuento de la Criada y fue como... Yo creo que por eso me deprimí, tío. Lo vi. A few moments later. Sí, está genial y la verdad que... eso ya lo había leído. Pues eso, vi el último capítulo de Cuento de la Criada, temporada 3, y fue como... Seguí llorando y dije, no, ya me quedo mal. Y ya me quedé... Ay, creo que eso fue el detonador de mi tristeza, cansancio. Ay. Qué feo. Esa serie está muy bien, pero joder, es muy dura. Sacaría... ¿Y cuál? ¿Sísifo se llama la serie? No. Ahora lo estoy computando en mi mente. Ah, es coreana. ¿Y de qué va tú? ¿El drama coreanito de familias y cosas, problemas familiares o nada que ver? ¡Wow! Y otra que leí ayer, pollito, digo, bueno, como no me puedo dormir directamente, voy a ver un poco las redes sociales, no sé qué, estoy ya todo abandonado. Y en el Insta que le quiero contestar a alguien que me había comentado una foto, y en vez de hacerle la respuesta en el mismo Instagram, cojo y no sé qué le doy, que se la mando a la historia, o sea, como a privado, y yo, ala, ala, y era las 1000 de la mañana, y yo, no, y yo y le vuelvo a contestar en público, yo lo siento por el privado. Aunque bueno, recibí una muy buena respuesta. Si tú escríbeme cuando quieras, yo, vale, gracias. Sísifo es coreana, es algo rara. Es como que en un futuro lejano mandan al pasado a gente, a saber para qué. Para qué los quieres mandar, ¿no? Y pasan cosas. Oh. Mola, mola. Un poquito rollito Fringe, entonces, ¿conoces la serie Fringe? Con Olivia, la rubia, que pedazo de serie, Dios mío. Y Walter, el científico loco. Y Astrid, Astro, que es actriz, es buenísima también. Sí, está muy bien, está muy bien. Digan no a los spoilers, gente. Ya verás, yo que no he visto Spider-Man en el cine, ni la pienso ver, porque es que no me voy a ir al cine, obviamente. Y... Igual, aunque fuera la vida normal y no estuviera COVID, tampoco
Hace muchísimo tiempo perdí la necesidad de ver cada película nueva que sale. O sea, me parece la cosa más ridícula del mundo. O sea, respeto a quien lo hace, pero yo no. Yo quiero tener películas que salgan en la tele que no haya visto y diga, ah, mira qué bien. Hoy me voy a ver Spider-Man en el 2024, ¿sabes? Y verme una buena película sin tener que andar corriendo por ello. Y tuve una temporada que me las había visto todas porque, bueno, tenía una expareja que quería ver siempre todo. Y era como, joder, no puede ser que cada película que esté en la tele no la pueda ver porque ya la he visto. Qué rabia, tío. Y ahí se me curó la necesidad de ver la última. Caso, que de aquí que veo yo Spider-Man, me voy a comer seguro que chorrocientos spoilers. Ah, John Noble me encanta. Ese es Walter. Claro, yo muchas veces como que me quedo con el nombre de los personajes y se me olvida de los actores. Walter es cojonudo. Actorazo, tío. Me hace gracia cuando me llama la otra Astro, que le dice de todo, pero es Astrid. Y yo, no, pobrecita, qué paciencia. Y luego esa actriz de Astrid salió también en el The Good Doctor. Con un papel no tan secundario, o sea, estuvo bastante ahí mostrándose. Luego creo que ya lo dejó. ¡Uy! ¡Rampa! ¡Rampa molona! ¡No! ¡Pozo no molón! ¡Ay! ¡Qué pacho! ¡Cuank! Yo creo que es los años de la serie, ni de películas ni nada. Las series están arrasando desde hace varios años. Cantidad de series que hay buenas todas. Joder, Draco, a ti te iba a gustar, yo creo, la de Russian Doll. The Robot, Gran Zacaria. ¿Has visto la muñeca rusa en Netflix? Jessica Nicole, guay, guay. La de The Good Doctor me flipa. La de The Good Doctor es una de las mejores series que ha parido los que han hecho House. Vamos. Bueno, los coreanos, pero adaptados, ¿me entendéis? Entonces, ¿sí has visto la de Russian Doll? La de la muñeca rusa, es que esa actriz es cojonuda también. ¡A que sí! ¡A que sí! Yo digo, esta serie seguro que le gusta al Draco. Es buenísima, me encanta. ¿Cómo me puedes cojonar viva? Habían apuntado, estaban para hacer la segunda temporada. No sé si la han sacado ya. Es que esa actriz es cojonuda. Tiene la pinta de ser una... O sea, aparte de ser una estrella actriz, de ser una persona cojonuda también. Yo la conocí ya en Orange is the New Black, también otro pedazo casting que tiene Orange is the New Black. Que de hecho la chica negrita se fue a del Orange is the New Black para hacer el cuento de la criada, normal. Todo el mundo estaba, ¿por qué se va? Y luego veo la serie y digo, ahora entiendo. También pedazo rol hace en el cuento de la criada. Si es de Inventix, no esperes mucho de la relación, pero que ya lo habían puesto el contrato y todo. Chicos, ¿no queréis jugar? ¿No queréis jugar? Mi duration, ¿no quieres estrenar tu pack de booster conmigo? ¿Quieres jugar payaso asesino? ¿Quieres matar gente con la pelotita pinball? Es tu momento de presumir. Premio. ¿Y cómo hace? ¿Qué? The Robot. Con Zacarías. Que saca una pelota de la bolsa o algo así. Lupin,
que se me descontrola. ¡No! Me. Pues me lloro, pero está acá el pinball luego con el roqueñán. Bueno, pues nada. No pasa nada. Este paso podemos jugar a las mesas estas de pinball el año verde, ya verás. A mí me hace ilusión jugar con la Miura, el postal, pack. Ojillo, yo estoy de limpieza en casa, no puedo jugar en momento. Vale, vale. Vosotros avisarme. Yo mientras sigo aquí practicando, calentando. Esta máquina es muy fácil picarse con ella, pero es muy amena. Es muy amena, es muy cojonuda. Creo que me gusta porque tuve una vez. ¿Vosotros os acordáis de los Sea Monkeys? Había un pack de los Sea Monkeys que era chiquitito, que estaba súper bien, era el mejor pack de todos, que era Vida en Marte, Life on Mars. Y la cúpula donde vivían los Sea Monkeys era muy parecida a este escenario. Recuerda un montón a eso. ¡No te caigas! Si pego la misma vaina, Dios. No. Practicando para jugar con mi amiga Mumi y mi Yuro. Eso está bien. Que mi Yuro se ha traído una amiguita al server. Que juega al Rocket League también. Rocket League. Por cierto, ¿tu amiga es la de la historia que pusiste o nada que ver? Que ya se me ocurrió abrir el Insta a las 1000. Y ahí estuve mirando. Sí, es ella. Nice. ¿Y esta es la misma chica que hace mucho que no veías o es otra amiga? O sea, si esta es la chica del reencuentro. Después. ¡Ah! Joder, toma, se me ha caído la pelota. ¡Uy, Draco! Lo que me escribe, con esto tengo para usar. Pues por lo que se ve, si decide renovarle, sube el sueldo a Tokiski y así cada temporada. Porque cada nueva sale más cara que la anterior. Pues vaya mierda del sistema, ¿no? Y se fija en la primera semana cuántas personas han visto algún capítulo y dejaron de verla. Luego el día 28 del mes, mira quién la vio entera y quién no. Y si hay más que no la vio entera, de que los que sí, pues un solito mes y ya está sentenciada. Hombre, está bien como filtro para, pues eso, un filtro rápido para, porque tiene muchísimas series, ¿no? Pero por otro lado, me parece una... O sea, es beneficioso pero arriesgado. ¿No es mejor dejarla a precio normal, o sea, pagar normal y que siga a te doblo el sueldo pero luego cancelo? No sé. Es la del reencuentro. ¡Qué guay, mi Yuyo! Pues mira, un honor tenerla en el server. Bienvenida es, ya lo sabe. Pues qué bonito, oye. Así tenéis contacto con el Rocket League y todo eso, sí. Está muy bien, está muy bien. Bueno, yo estoy manqueando, pero cada vez creo que voy a un poquito más allá. Lo cual es bien. Lo cual es bien. ¿A quién? The Robot. Pero sacaría... Me encantaría sacar este puesto 126 del orto, porque es un poquito bajo. Me gustaría subirla. Yo no sé qué ha pasado. Desde que han puesto Postal, toda la gente que ha entrado a jugar son pinballers, hardcore pinballers. ¿Cómo sigue el español pinball? Gente que juega al pinball de manera tryhard, madre de Dios. Han ¿cómo se dice? Han disparado todos los límites con las puntuaciones, con los scores. Todos los que estábamos en primero hemos bajado a puesto 20 como poco. ¿Cómo poco? Nos han barrido la gente nueva. Así que hay que ponernos las pilas, gente. Hay que ponernos las pilas y recuperar terreno. Territorio. Dios, se me manca, no pasa nada, no pasa nada. En algún momento dado mis ojos terminarán de abrirse y mi nivel de pinball aumentará. ¿Ya? Pero lo lógico es que por lo menos haga los cálculos a 3 meses vista, así a más largo plazo. En un mes habrá millones de personas que no sabían que existía la serie, pues sí.
o tienen tantas en cola para ver que lo mismo la ve al mes y medio, ¿no? Claro, pero lo que lo hacen para que no se le queden series cutres, yo creo, o algo así, es como un filtro bestia. Ah, es que Netflix en ese cálculo omite que los mortales trabajan y no pueden ver series cuando quieren. Eso es verdad, sí. No, sí, bastante a saco pago, ¿no? Yo creo que lo que deberían cuidarse más que otra cosa es de la calidad del contenido. ¿Qué pasa? ¿Que no saben ver qué tiene calidad y qué no? ¿Que necesitan hacer un cálculo tan, no sé, numérico? O sea, porque si tienes un poquito de ojo puedes ver que es una mierda y que no. O sea, lo vemos, lo ven los espectadores, no lo van a ver ellos, ¿sabes? Es como joder. Pero también, o sea, si tú quitas las series así, digamos, molonas conocidas de Netflix y lo dejas así en plan, venga, vamos a explorar qué cosa tiene que no es conocido. Y dices tú, hay cosas también, pero hay cada cosa y dices tú, ¿qué mierda es esta? O sea, mejor déjate, yo qué sé, la Russian unas 3-2 temporadas y quita 80 bazofias y ya está. Es que no lo entiendo. Y luego también van sacando, ya no solo por descarte, sino por tiempo, ¿no? Dices, bueno, ya suficiente tiempo ¿qué me hago? Suficiente tiempo tuvimos con esta, ahora vamos a dejarla para otra, para otra, yo que sé, cadena o lo que sea, y lo borramos. Además, que Netflix en su día dijo que nunca cancelaría series porque ellos no se fijan en los ratings, por eso la llamo Inventix, sí. Vamos, 2 millones la primera bola nomás. Eso me gusta. Progresamos. Ahora otros 2 millones en cada bola y estaría fantástico para subir. Pero antes quiero estornudar. Ay. Me pica la nariz. No me llena de estornudo, porque eso me enganchan. Pues nada. Eso sí, cancelar series se le da genial, pero hacer truño pelis que luego no hay quien las toque ni con un palo, eso sí. Es que las animaciones de basados en animes, ¿qué basura es esa? Siempre la cagan, tío, con esas. Bueno, con la del pulpo, eso no estuvo mal. Esa peli sí me gustó, las pelis del pulpo. No sé, aunque no sé, ¿vi la animación o no vi la animación? Es que no me acuerdo. La de... ¿cómo se llama? Assassination Classroom. Es que no me acuerdo nunca el nombre en Japón. Esa serie estaba chula. Y la película moló. La 1 y la 2. Estaba bien hecha. Con el Kuro-sensei. Esa serie merece la pena solo por la invención de Kuro-sensei. Vaya, pues no me saqué yo mis 2 millones. Un montón el pulpo amarillo. Tengo un póster por ahí de él, pero está plastificado. Y cada vez que lo cuelgo se me enrolla, se me cae. Yo, no, aquí tiene pulpo. No sé ya cómo ponerlo. Un plastificado muy duro, muy grueso. Yo me lo compré en un Comic Con, ese póster. En la época en la que podíamos ir, y podía yo ir a los Comic Cons, claro. ¡Ah! Casi 4 millones. Buah.
Pero ya no es solo de animes, es que hace unas pelis originales que te cambia la vida. Terminas diciendo, he perdido 2 horas de mi vida. Te la cambia mal también, ¿no? No puede ser, no puede ser. No. Ay, me acabo de fijar que hay como unas cositas ahí para darle. No. Pues tarde, ¿no? 5 segundos no creo que le dé. Bueno, hemos llegado a casi 4 millones, vamos bien. The robot from Zacaria. Gib mir den Wodka, Anushka. Und dann lass mich sein. Der Wodka ist freundlich. Así estaba yo el 24 de 25. Anushka zu sein mit der Hut. Denn wenn du bist, pues sí, es que me bajé 3/4 de la botella, de Bosca Rojo. Bosca Rojo, qué rico. Tío, vamos a dejar algo para año nuevo, ¿no? Terrible. Mi. Aunque te diré también que tengo un montón de cervecita en la nevera. Cervecita que no bebí. Estaría bien pillar a Alikowski por banda para hacernos unos Fortnite con las cerves. Pero Alikowski está muy ocupada con su trabajo. A lo mejor esta noche, oye. Bueno, pues ya hemos pasado las navidades, navidades sobrevivía. Ahora solo que año nuevo. Y como somos España, Spain, Reyes. Reyes el día 6, ¿verdad? Estaba yo antes dudando, y ahora el 5 o 6, el 6. Es el 6, es el 6. Partida suerte. Niña, hacer los pitazos con estilo ahí. Esos temazos. Por cierto, ¿le has dado algo especial a tus patos, Draco, no? Para las navidades, ¿no le has dado un pienso así, yo que sé, con alguna cosita especial? ¿O no le has regalado una cadenita de oro extra para el cuello, los patos, no? Sí, una paliza, no, pobre los patos. Los patos traumados con el humano, pobrecitos. No, ¿por qué se va para el otro lado, pelota maldita? Pobres patos. Pobre Dr. Dre y Tupac. ¿Y Tupac? ¿Y Tupac qué? ¿Tupac? ¿Tupac qué? Yo mis patos, yo tuve patos, no sé si te conté alguna vez. He tenido patos y no vivo en el campo, o sea. No estuve en la terraza. Tuve un Alfred McQuack. Después tuve un Alfred McQuack segundo. Si te conté. Y luego también hace tiempo tuve, no en mi casa, pero en la casa de una expareja, tuvimos un montón de patos para llevarlos al campo luego. Aunque bueno, por lo visto no tuvieron buen final los pobrecitos. Son muy buenos los patos. Muy cagones, pero muy buenos. Ellos ya con la lluvia que cayó son felices. Ay, qué divinos. Y sí, los animales celebran todo eso que nos parece a nosotros tan normal. Celebran la lluvia, celebran el amanecer, celebran el anochecer. Un bonito toro. ¡Ah!
Qué manqueo. The robot con Zacarías. Pues tenemos que hacer que Zacarías prospere para que nos sacan, para que nos saquen todo este merchandise maravilloso que tiene un potencial que no vea. Yo le sigo dando la coña con el flipper, que haga el flipper chiquito en llaverito. Convencía que se forra más que con todos los juegos. Con llaverito flipper. ¡Nya! A ver, intentemos empezar con buena, con buena mano, a ver. Son como mi gata, muy cagona y muy linda. Bueno, los gatos, mientras que no se te enfaden porque tengan el arenero sucio o que algo no les guste, que de repente te empiezan a liar y te tiran toda la arena afuera, es bien. Yo si tuviera un gato, tendría un arenero de... con tapa arriba, tipo cesta, para que no tire nada afuera. Pero igual, los gatos están sofisticados, tienen muy buen sistema para sacar los cositos, las cacas y todo eso. Se agarra la bolsa y ya se... ¿cómo se dice? O sea, la cierras y ya queda. Es muy mordedora, ¿no? Sí, hombre, el gato de la Miyuro, madre mía. Es también un poquito de la calle, ¿eh? Un poquito... gangsta, porque anda, no la atajo a veces con las uñas. No le hace falta navaja, con las uñas que me marca. Ha hecho cada arañazo a la Miyuro que no vea. Los whiskas o la vida. Y la raja. ¿Qué le gusta jugar así? Le gusta arrancar dedos mientras juega. Pero eso lo juego. Mami, te he quitado el pulgar, pero era solo jugando. Toma, aquí lo tienes de vuelta. Y te lo pone ahí. A tus pies. Joder, macho, si hablar de gatos ya subió los viewers. ¿What? El poder de los gatos en internet. Tengo una marca de muñeca, joven. Y parece que me he cortado. Parece que no estabas contento con la vida ni nada que ver. Joder, macho. Juro que yo no quería. Fue mi gato. Mi gato asesino. Claro, tiene todo planeado la Luli. Mira, mira, qué peligro. Mira qué psicópata. Se me va a deshacer de mi dueña y todos creerán que ha sido ella. A mí le gustaba pegarme con las patas sin sacar uñas en los mofletes cuando me echaba la siesta. ¡Ay, sí! ¡Qué mono! Como pompones y te tocan así la carita como que te la acarician. ¡Qué mono! Hermoso. No, los gatitos molan un montón. Yo curiosamente gato en casa nunca he tenido, pero he tenido muchísimo contacto con gatos porque ayudaba a los gatitos de la calle. Los cuidaba, los llevaba al veterinario, les daba comidita. Y a veces cogíamos y... bueno, éramos pequeñas, ¿vale? Yo, mi amiga, los que cuidábamos aquí en el barrio. Y... y me quedo sin voz. Un gallo raro. Y las mamás gatunas, como sabía que cuidábamos a todos los gatitos y a toda la comunidad, nos dejaban llevárnoslos a los gatitos sin problema, no se enfadaba ni nada. Y entonces lo que hacíamos que nos llevábamos a los bebés a casita un ratito, jugábamos con ellos y luego se los devolvíamos. Pues las madres sabían, las gatas madres sabían que íbamos a jugar un ratito y luego los traíamos. Súper, súper bien, súper majas, mansitas, todas con nosotros, ¿no? Con otra gente no. Yo creo que lo hacía para saber si sigue vivo en su bar. Humano, dame de comer, no te vayas a morir, que necesito los whiskas. Zacarías. Los gatos son la leche, molan un montón. Tienen también un humor así como sarcástico, gatuno. Con eso de que te dejan pajaritos muertos y bichos muertos porque piensan que no sabes cazar. Humano, tú que eres inútil y no tienes zarpas, toma, anda. Anda, toma, que si no te doy yo de comer, ¿quién te da de comer a ti, no? Algo así. Lo que nunca entenderé es por qué les asustan los pepinos verdes. Cuando tienes un pepino en el suelo y saltan así. ¡Ah! Yo creo que es instinto para que se creen que es una serpiente o algo. Vete tú a saber cómo lo ven también, los colores y todo eso.
Ahora me acabo de acordar que todavía está el canal de voz de Celebrando la Navidad. Voy a ponerlo otra vez a directo. En cuanto pierda esta partida. Ojalá dure la pelotita. Dura, dura, pelotita. No hace falta que te caigas. Tú quédate por ahí arriba dando. Pero que no te he dicho que no bajes. Pelotita rebelde, pelotita rebelde. Sin la pelota rebelde. Sin la pelota rebelde. La pelota rebelde que guarda la esperanza. Con guía Gascor. Y vaya número uno en el leaderboard. Munición pelota. Pelota 2. A ver qué tal se porta. No sé, yo los gatos siempre los he cuidado de la calle o los he pedido prestados de mis amigas, amigos que han tenido gatos, primos, familias, etc. Y la verdad que me lo paso muy bien siempre con ellos, observándolos y cómo se comportan. De hecho, cuando era pequeña había unos vecinos que vivían en el quinto que eran alemanes. Deutsch. Y tenían dos gatos que eran enormes, eran como tigres. Digo, pero ¿qué le das de comer a estos gatos para que sean tan gigantes? De verdad que eran gatos tochísimos, pero tochos no de gordos, sino de que estaban mazados, eran miaumeadísimos. Uno naranja y uno gris normal. Y siempre iba a visitarlos, como yo no tenía mascota y no me dejaban tener mascota en casa, digo, bueno, pues. Me decían, pues ven a ver nuestros gatitos, que además echan de menos a nuestra hija que se había vuelto a Alemania o no sé qué. Y los gatos siempre estaban ahí esperándome, muy majos. Mi. Es que es terapéutico, joder, estar con animales. Yo no puedo estar sin mascota. Ahí sí que me deprimo de verdad. Me siento como que me falta algo. Una mascotita, contacto con la naturaleza, joder. Ya que no salgo al campo ni nada, Sniffle. A mí el hurón me da toda la vida, la verdad. Está más mono, man. Tiene más pelo que, vamos. Tiene más pelo que yo ahora. Está todo fluffy, tipo angora. Parece siamés ya. O sea, siamés, ¿cómo se llama? No, persa. Está fluffísimo. Intento contenerme para no sobarle todo el rato, pero joder, parece un peluchito. Hola, Misan, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal has pasado las navidades? ¿Ahora tú ves una estatua de oro? No, tú ves un muñeco de nieve. Ña. Ña. Muñequito, muñequito de nieve. Estoy de modo invernal. Aunque bueno, yo cada vez que me pongo muñeco de nieve hace más sol afuera en Madrid que no vea. Si saliera así a la calle me derretiría. Estamos hablando de mascotas, de gatitos y cosas peluras y fufitas. Mientras intento no manquear en la máquina. Esta vez está mejor, pero tengo que mejorar más para subir el score. The robot from Zacaria. Yo quiero ese robot en mi mesa. Ay. Buah, y Draco en Navidad, se imagina una mesa pinball de Navidad flipante. Que yo dije, por favor, hacerla ya. Mi hermana obtuvo a un par de gatetes hace poco. Ay, son chiquititos. Qué monos. Gatitos son hermosos. Mi Yura tiene una gata y también era, ha sido adoptada. Lunini, humana. Ya han crecido bastante. Oh. ¿Y qué eran, hermanitos? ¿Por qué dos? ¿Dos o más? No sé, has dicho gatetes, he supuesto que son dos, pero a lo mejor son más.
sí, ha sido mi mayor logro, pues, la máquina de primo de Navidad. No, es increíble, o sea, es que yo quiero ver esa máquina, por Dios. Que veo, miro la mesa y la veo, ¿sabes? Me imagino la, los snowflakes ahí en los bumpers, o yo qué sé, o caramelitos, es que es una, es como que da así endorfinas solo de pensarlo. Esa máquina tiene que existir algún día. The robot from Zacarías. Yo por qué no sé quién es el jefe supremo de Zacarías, pero si no, vamos, le estaría comiendo un tarro con ideas. Estaría, mira esto, mira lo otro, mira esto, mira lo otro. Seguro que acabaría hasta el nepe de mí. La cosa es que no podía abrirles la terraza porque vivía en un quinto piso y tenía miedo de que subieran al murete y se cayeran, claro, claro. Y yo diría, deja de pensar. Sí, sí, total, pero yo has pensado en hacer esto, lo otro. ¡Catacons! ¡Catacons! Sería como un matete. Estaría bla 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 bla, porque claro, porque la máquina del pinball de Navidad, porque esto, porque lo otro, porque te hagas el llavero, pero ¿por qué no haces el merchandising del robot? Y el otro, ¡claro, quiero gastar dinero! Pero mira, el robot es muy bonito y vendería un montón y yo te lo compro y... Y sí, acabaría harto. Al final pagaron para que les pusieran una malla que cubra la terraza y ahora ya lo saca a pasar y lo goza. ¡Ah, Uti! Eso está genial. Capa, que no se caigan y puedan tomar el solecico y estén ahí. ¡Qué chuli! Draco dice, eran los bumpers en forma de caja de regalo. ¡Es verdad! Los flippers de color, los botones de caramelo y una rueda giratoria en forma de copo de nieve. ¡Sí! ¡Cabo, qué guay! Y se dice, no son hermanos. Primero adoptó una gatita que se llama Lele. ¡Lele! ¡Lele! ¡Qué buena! Y luego otra gatita que se llama Xavi. ¡Xavi! Como el streamer aquí, Xavi21. Para que se hagan compañía y jueguen. ¡Qué chuli! Lele y Xavi. ¡Nice! Doble, doble rampa. Como me gusta a mí la rampa esta. Pues está genial eso de adoptar gatitos. Yo antes del hurón este tenía un hurón que lo había, como se dice, acogido, adoptado de gente que no lo quería. Y nada. Después se murió, me dio una pena enorme y hasta que me volví a pillar otro hurón. Esta vez, pues eso, lo tuve que comprar porque no encontré ese momento para adoptar y bueno, también es bueno tenerlos de chiquito, no es lo mismo que tenerlos ya crecidito. A Mike lo pude disfrutar desde bebé, desde que era nada, del tamaño de mi mano hasta que ahora es más grande que medio brazo mío, madre mía. Más larguirucho. Y sin urmi. Que no le hice foto de Navidad este año. Este año no le puté poniéndole gorritos de Navidad, bueno, por lo menos me paso tranquilo. Le puse su peluchito de pingüino navideño, que es su chiche de Navidad. Todo happy el Mike. Ah. Lele Poms. ¡Lele Poms! Dices la, como la... Bueno, youtuber, ¿no sería? Pues claro, como ya no existe el otro, el Vine. Es como un perro salchicha, pero más rodito. Claro, bueno, aunque tiene culete, ¿eh? Los hurones son... Tienen... Cuando los agarras así, así, a lo largo, se estiran, pero la parte de abajo redotita, el culete tienen. Pero sí, sí. Pues mira, es gracioso que digas eso, porque a mí siempre me dicen, ¿qué perro tendría? No sé qué. Yo, ¡buah, un perro salchicha, me flipa, no sé qué! Y ya más de uno me dice, pero Dube, ¿qué tienes tú con las cosas alargadas? ¿Todo animal que tienes o que quieres tiene que ser alargado? Bueno, como me gusta, me parece muy mono. Es lo mierda o algo así, sí. Sé quién es Lele Poms. Hombre, dice. Lele me gustaba mucho cuando era más pequeña, cuando era más cafre, más adolescente y tal. En cuanto se empezó a poner perifollada, rollo. Ahí a mostrar de todo, ya ahí perdió el canto. Fanática de Shakira, la conoció y es como, ajá. Y bueno, en fin, no diré más porque si no voy a empezar a decir cosas feas, así que no. Pero vamos, han tenido un par de problemas legales con la justicia por temas de evasión de impuestos y quedarse dinero y mierda.
sí, bueno, sí, cantante, claro. Parecido el gallo Claudio lo hace mejor, sí, sí. No, y luego también Lele, que yo, para nada, la veía fea ni nada, se operó la nariz, no sé qué, con 20 y tanto, y dices, ojo, macho. Yo lo siento mucho, pero parece tan sumamente ridículo que te operes tan joven. Y bueno, que te operes, que nunca te operes, pero ya que te vas a operar, pues no te operes de joven, que te destrozas para el resto. ¡Crona! ¡Hello! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal has pasado las nani nani? Ya, eso a Cronos ha aparecido porque mi Yuro ha inventado la palabra Rocket League y lo ha invocado. Ávido hijo de Utah. Jugador pro de Rocket League. De Robot from Zacaria. Muy bien, comiendo demasiado, jaja. Si es que, la fiesta, atiborrar sus. Y reventar sus no. Yo he comido más. ¿Cómo se dice? Turrón y cositas de esas, pero en barritas. Tampoco he comido mucho, la verdad. O sea, dentro de que he comido, pero. La verdad es que cada vez estoy comiendo menos, así que. Como menos y bebo más. Es un buen intercambio eso. Bueno, dejo que voy a plegar velas un rato. Muy bien, Draco. Que descanses. Gracias por pasarte. Claro, espérate que todo esté colgoso y entonces te operas. Por lo menos no. Si te vas a operar, pues espérate que ya sea un desastre. No te operes antes cuando estás bien. Porque además las operaciones con el tiempo se ven no sé quién calculó por ahí que el tiempo medio de una operación, de que quedas divina de la muerte, es como que tienes unos años dorados donde todo es perfecto, pero a partir de X momento empieza como a deteriorarse la operación. Creo que el punto álgido son como 2-3 años y a partir de ahí ya o te sigues operando o empieza a verse cosas o yo qué sé. No sé, quien empieza no para, eso seguro. Y no, deformarse la cara no es nada bueno. Por mucho que pienses que sea mejor, nunca sabes qué va a pasar. Sobre todo con la nariz, tío. La nariz es que te la rompen para que te la mejoren. Nunca sabes cómo sigue cicatrizando eso. Eso va cambiando con los años. Draquito se retira. Misan dice, voy al matorral también a ver qué me organice con él. Muy bien, Misan, pues que aproveche, sea lo que sea, seguro que va a ser rico. Con todo el conocimiento que nos compartes en Ertuyu, en tu canal. Seguro que sabe. A ver, voy a hacer hoy los tomates como el señor de la montaña, del bosque. O me hago una cabra a la parrilla. O los pechotes, jajaja. Buah, lo de los pechos, eso ya. Buah, las operaciones de tetas, terrible. Y una vez que te operas, te tienes que seguir operando cada 5 años. ¿Quién te garantiza a ti que tú cada 5 años vas a tener la millonada que cuesta operarte? Uno. Y dos, las pibas operan y dicen, ah, paso de volver a operarme, me las dejo y ya está. Y luego se forman unas infecciones, una movida horrible, horrible, horrible. Lo que parece las tetas no es operarse y ya está, y me olvido. No. Tienes que ir abradeando cada 5 años. Es como el móvil, tienes que abradear cada tanto. Un pastón. No. Debo estar así de. ¡Ay, que ves que me he operado las tetas! ¡Cómo me duele todo! Claro, como no lo has decidido, ¿verdad? Quisiera así como si fuera. Yo no quería, ¿no? Pero si es que. Si has querido tú ir al quirófano, no sé. En fin. ¿Para qué? ¿Qué necesidad hay?
Que también te digo, hay algunas por ahí que tiene 50 años y no los aparenta debido a todas las operaciones. Es lo que digo, de la época dorada. Hay una que se operó de todo y es que tiene 50 y pico años y parece que tiene, no sé, 30. Y es como, wow. Copy Bonnie, tú. Ajá, ok. De esos sustos que te llevas en el Instagram, en plan, ah, yo te he conocido de otra manera. De repente ahí, boom. Wow. Ay, se me ha ido pa cuenta. Yo no me iría a Sony, loca. Yo me quedo con las que tengo y soy feliz. Seré tablo, pero feliz. Oye, mira lo que decía el señor Tartamundo Ernie. Tiene toda la razón. Que si no tienes mucho, pues luego no te tienes que preocupar de que se te queden colgando, que te caigan, no sé qué. Aunque, es decir, yo tengo y no... Creo que no tengo tanto ese problema. Hombre, obviamente, no tengo 20 años, pero joder. A mí, con perdón, que diga esto, señor Twitch, no me banee, Pero a ver, las tetitas me parecen bonitas, no importa cómo estén, o sea... Hay etapas en la vida, diferentes formas, diferentes... El cuerpo evoluciona o cambia, pero no por ello tiene que ser feo, ¿sabes? No sé. Yo, de hecho, me acuerdo cuando tenía 20 y tantos años... No sé, bueno, esto es demasiado personal, pero... Que para mí era como, wow, ¿dónde voy yo? ¿Sabes? Demasiado para adelante, demasiado para arriba, demasiado pitorado, demasiado todo, yo, demasiado, no. Era como que hasta a veces molestaban un poco y todo. Me ponía una camiseta blanca y era como, wow, hostia, no me puedo poner una camiseta blanca aquí, parece que tengo, cinco veces más. Pero bueno. Y luego el tiempo es una cosa extraña, porque como que uno no es consciente de los cambios, obviamente cambias. Y cambia la forma de todo y tal, pero no... No es algo, digamos... ¿Cómo puedo...? Es que no sé cómo explicarlo. O sea, no es perceptible. Tú no te das cuenta del cambio. Las cosas cambian, pero no te das cuenta del cambio. Porque como es un día a día... Claro, un día dices, hombre, obviamente no lo tengo como hace 20 años, pero tampoco, yo qué sé. Es normal, porque vives con ello todos los días. Luego otra cosa graciosa para las tías, que es como siempre los tíos os fijáis un montón, que si los pechos, que si no sé qué, pero para nosotros chicas es como, ah, pues vale, ¿sabes? Como la hacemos ahí todos los días, pues no lo vemos tan especial, no sé, ¿sabes? Como, bueno, pues sí, está ahí y ya. Entonces como, no sé si me explico. Posok, claro, es un posok, ¿sabes? Pero, ¿qué te pasa a ti, no? ¿Qué novedad tienes aquí? Que... Está muy visto ya. En fin. Es una cuestión de percepciones y puntos de vista. La pelota. ¡No! Bah, la quería atajar y la perdí. Es como el culo. ¿Para qué se operan los culos? Luego quedan fatales. Bueno, lo de los culos es como si se hubieran puesto goma espuma atrás. ¿Viste lo de la Kardashian? Que se le dio la vuelta. Se le dio la vuelta el glúteo de silicona que se había puesto implantado. ¿Qué me dices? ¿Que te vas a sentar y de repente meter en la parte rodotilla y en la parte plana? ¡Qué horror! ¿De verdad le pasó? ¿No lo viste eso? Bobo, a mí me pasa eso con un telele. Luego, dos. ¿Para qué te vas a operar si existen esponjas? Por ahí hay un vídeo de una haciendo fitness que le metían como la esponja debajo de las mallas para que quede esos culos de Instagram ahí todo perfecto, redondo. ¡Qué goma espuma! ¡Es goma espuma, señores! ¡Terrible! De robot from Zakaria. Yo como de culo voy servida, nunca tendré ese problema de necesitar ponerme esponjas o siliconos. Tenemos, está bien mullidito atrás y tenemos buena almohada por si me caigo. Siempre me ha servido de referente para frenar la caída. Yo creo que tengo culo por una cuestión evolutiva más que otra cosa. Así me frenan las caídas.
Las modas son una mierda, una tontería. Antes estaba de moda cuando, o sea, antes era como que tenías que ser todo menudita, no podías tener culo, no podías tener curva. Ahora todo lo contrario, todo mogollón de culo, menos de... ¿En qué quedamos, tío? ¿No sería mejor decir, pues todo es válido, ya está listo? Fuera modas, joder. Forma de manipular la percepción de la gente. Yo de culo voy sobrada, pero no me frenan las caídas, me hago daño igual. yo sé, a mí sí me frena, a mí sí me frena. Yo tengo una almohada atrás. Aunque también te digo, una vez hice un fuera borda de la cama porque me vino un... Escuché un bicho en mi habitación, ¿vale? Un... Y yo como tengo pánico a las avispas, abejas y demás, pues enseguida cuando escucho... Paniqueo y pienso que es una abeja que me viene con un aguijón enorme a matar, a picar. Entonces me asusté, hice una de... ¡Ah! Y salté. Como quien salta de un barco al agua y se tira así, paz. Pues me salté igual, pero al suelo, al puto piso, no había agua. Con la mala suerte que... Claro, yo estoy acostumbrada a que me frenara el culo. Y bueno, me frenara el culo. Pues no me frenó el culo en esta ocasión. Caí un poquito hacia atrás y me di todo el huesecito, el coxis, la última parte de la columna. Y me hizo un daño que te cagas. Tardé como, no sé, 2 años en curarme la vaina esa. ¡Qué dolor, tío! ¡Qué dolor! Así que, señores, aunque tengan almohada en los culos, no se confíen. Que siempre uno puede caer mal y eso. O sea, si te caes y te frenas, pues bien, ¿eh? Pues ya de paso está frenado. Pero no hay que fiarse porque, mira, uno se fía y luego... Se pega donde no debe pegarse y a la mierda. Tío, fue una cosa súper rara. Y llega uno que tenga cuerpo que le dé la pinche gana, güey. Sí, pero si es que no la, es que no es que el cuerpo no es la, el cuerpo que me dé a mí la pinche gana, es lo que le dé la pinche gana al cuerpo, o sea, es al revés. Porque es una cuestión de genética y de todo, por no sé. Hay veces que, bueno, yo por ejemplo en mi caso tengo tal genética y tal movida que no puedo controlar tampoco mucho, aunque me cuide y tal. Pues va a hacer lo que quiere el cuerpo, literal. Aunque me cuide y todo, pero bueno. Con perdón, se ponía a sí misma. Buah, qué dolor. Pues sí, ya te digo, me hice un daño con el huesecito y encima fui al médico. Y claro, como es una cosa así chiquita y el... Yo qué sé, que no... Que es interno, que no es que te puedan poner una escayola en el culo, ¿sabes? Que eso se cura solo, me dijeron. Y era como, hostia, no me jodas. Pero, y tardó, ¿eh? Tardé como 2-3 años. Cada vez que iba en el autobús o tenía que estar mucho tiempo sentada, me dolía un montón. Ahora ya está curado, ya lo sé, porque hago streaming, no me molesta. Yo no estaría, au, au, au. Dolor, dolor, dolor. Pero sí tuve que viajar en avión o ir a teatro o estar tiempo sentada y era un suplicio sobre el autobús. Buah, buah. Yo sigo requerré con esto, y sigo manqueando. No puede ser. No puede ser. Yo llevo una hora jugando al robot. Wow. Qué amenas esta máquina. Esperar, eso es un momento que me voy a quitar el jersey porque me estoy achicharrando y claro, ha salido como que mogollón de sol. Se me caen los cascos. No. Ha salido sol a saco como si fuera verano esto. Ya, pues no. Aire, aire. Aire, aire. Ya estoy. The robot from Zacaria.
pieces de mazo ahí, parece de todo retro. Parece este mazo de... Vamos a hacer aerobic en los años 80. Joder, qué satisfactorios son esos botoncitos, por Dios. Venga, vamos a una rampita ahora, ¿no? No te enfades, venga, venga, robot. Venga, esa rampita hermosa. Más botoncitos. Canta si se me juega esta máquina. Aunque la manqué, pero mola muchísimo. Voy a hacer la rampita otra vez para activar los botoncitos. Uy, casi. ¡Nya! ¡Ay, no! ¿Ese 13-14 qué? ¡No! ¡Qué fe! ¡No! Bueno, otro manqueo. ¡Qué mal, qué mal! F, perdió control. Y el control del barco, ña. ¿Y tú, Miyuro, ahora te estás viendo alguna serie o no? No. Se cayó. A mí ya me queda claro que conozcas, que se las ve todas. ¿Estás viendo un anime? ¿Cuál? Haikyuu. ¿Y si me dices en español o en inglés? Porque yo en Japón no sé lo que significa. The Robot from Zakaria. No sé cómo se dice en inglés. Ay, Dios mío. Pues lo puedes buscar. Vosotros vivís como si el Google no existiera. Es insultante. A ver, Haikyuu. Este Japanese magazine es written and illustrated by Haruichi Furudate. The story follows Shoyo Hinata, a boy determined to become a great volleyball player despite his small stature. Ok, va de voleibol. Ya está. Ya me he enterado. A lo mejor solo tiene ese nombre, no sé. No sé lo que significa Haiyu. ¿Ese es el nombre del pavo? A lo mejor, ¿o no? Series de voleibol. Cuando era pequeña yo veía alguna serie de voleibol, la había, pero no me acuerdo los nombres. Había unas chicas que jugaban a voleibol. ¿Cómo se llama esa puta serie? No me acuerdo. Y bueno, luego chichos de remoto. ¿Te suena? ¿Has visto alguna vez chichos de remoto, Miyuro? Bueno, me han quedado terrible. Empezamos otra vez. Con Zakaria. A ver, despacito con buena letra, a ver si nos sale. Bueno, eso no es muy despacito como la letra, pero bueno. ¡Nya! ¡Nya! ¡Piano! Ah, sí, sí que literalmente voleibol, ok. Chachi, chachi. ¡Haikyuu! Pues ya sabemos, si algún día vamos a Japón, tenemos que decir la palabra voleibol, sabemos decir la palabra voleibol.
you. Voy a saber cómo se pronuncia también. Seguro lo estoy pronunciando mal, pero bueno, no pasará. ¡Ole, la rampa! Que no me hago el stream entero del Daily Challenge. ¿Qué te va? Se nota que llevo días sin jugar a pinball, ¿eh? Me estoy un poco... out of touch. Several days without playing. Hostia, he hecho un montón de puntos en la primera ronda, qué guay. Lo que tiene darle muchos juegos. Oli de nuevo. Bienvenuti, bienvenido otra vez, Endo. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido la Unreal? ¿Se ha pasado muchos niveles? Quedándole, hemos aprovechado y... ¡ay! ¡Ah! Espera. Y hemos comido. Ah, muy bien, muy bien. Ah, mira. Eso se llama organización. Ay, que la lío parda, Dios. Bien, estamos rankeando. Yuhu. No te caigas, la puta. Ay, siempre pasa igual, ¿para qué hablaré? ¿Para qué hablaré?
Ahora, eso sí, eso me tienes que devolver. Me lo tienes que devolver porque no he tocado nada. ¡Hala! Y no me lo devuelve, qué tongo. Vaya, tongo, tongazo, tongo. ¿Qué organización y organización? La hora de comer de la peque y la señora que entra a currar a las 2. Bueno, bueno. Pues eso, que tenéis que comer ahora nunca. Es organización. A ver qué ha pasado aquí. Bien. Me he quedado 100.000 de King nada más. Ay. No puede ser, no puede ser, perro. Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer la limpiación de gafas. Si encuentro mi cosito para limpiar las gafas. Aquí está. Vamos a hacer la limpiación de gafas. Y vamos a ponernos serios, porque casi alcanzamos aquí. Después de Pimbolio, me gustaría jugar a otro jueguito. ¿Qué te pareciendo? ¿Puedes jugar en media hora al Sea of Thieves? Maybe, maybe. Quizás, quizás. Estoy limpiando mis gafas, estoy limpiando mis ojos para tener mis ojos brillantes y relucientes y poder ver bien. ¡Ajá! Lo veo toro. Maybe. Me parece maybe. Muy bien, muy bien. ¡Joder! ¡Qué maravilla! Ya le tocaba limpiar las gafas, mae. ¡Wow! ¡Veo colores! Lo suyo sería llegar a los 6 millones. Sería lo suyo. O eso objetivamente. Ay, tendría que haber hecho pantallazo. ¿Por qué cada vez que rankeo se me olvida hacer el pantallazo para ponerlo en el Discord de Zacarías? Así de ups. Ya me han preguntado alguna vez, ¿tú por qué no pones los pantallazos? Porque no, bueno, es Skull, mentira, porque lo olvido siempre. Pero bueno, algún día me acordaré. Y bueno, tampoco soy número 1 ni top 10, así que... Pero estaría bien que me acordase. Ahí va. Aunque si solo con la peque, no sé si me pida algo en medio de la partida. No pasa nada, Endo. Tú sabes que yo, si hace falta, piloto el barco y todo bien. No nos vamos a hundir. No, qué va. Punto, punto, punto. Como diría Copito, los puntos de la desaprobación. Ay, Copito, cuántos siglos sin saber de él ni nada. Espero que esté bien. Va a estar ocupado con las fiestas y todo eso. Y arriba hay un botoncito que parece una lámpara. Un rojo y amarillo. A bajar. Hola, pelota, ¿cuánto tiempo? ¿Qué tal tu viaje? ¿Bien? ¿Todo bien? ¡Nya! Pero no te rebeles, hombre. Siempre te pregunto qué tal te fue. Ay, ay, ay. Ay, pero ¿por qué siempre se va para afuera? ¡Qué rabia, tío! Mira, alguna pelota lo puedes cambiar toro. Esperemos que para bien son.
Pues F. Restart. Javan, the robot from Zacharias. Tiene los colores muy bonitos de esta máquina. Muy guays, cálidos. Muy setentero, sesentero todo. Y es de los 70 más que 60. No te vayas por el lateral, maldita pelota, qué dolor cada vez que se va por el lateral. It is painful to watch the ball go sideways. ¡Ah, qué mal! Vamos bien. Bien, rampa. No, Sniffle. Quiero esta mala puntuación para abrir una pelota, pero jo, yo quería seguir dándole en la misma pelota. No te cae. Buah, es que mira, luego vas y te saca la otra y se cae en 0, no puede ser, no puede ser. Es que no, es que no. Me queda un nivel para completar las tres bolitas blancas. No, y se cae, fuck. Pues nada. F. Entonces me ha dejado los puntitos de desaprobación y no me pone nada más. No, no lo dejes ahí, aunque no muera ahí el chat. Es como que me estás juzgando constantemente. No. Además, cuando he tenido que coger el timón no se me va tan mal, ¿eh? Yo, alguna vez te has tenido que ir y he cogido el timón y he podido. Ña, ña, ña. No juzgo, ¿no? Que van. Dice, no, que no agarre el timón. Ña. Lo que quiero es... ¡Ay, me ha encantado, por cierto! Muchas gracias por haber puesto lo de la pesca. Está súper guay eso. Yo creo que tengo que practicar a pescar un montón sin cebo para cuando ya pille práctica ahí le pongo los gusanitos, porque si no... es un mal gasto de gusanos.
Está muy guay ver todos los peces y dónde sale. Está súper, súper chulo. Lo que no sé yo, aparte por coleccionarlo, ¿se sirve para algo más? O sea, si te comes algún pez o yo qué sé, tiene algún efecto. ¡Hey, hello! ¡Hola, Jack! ¡Bimbo! ¡Hello, Mike! ¿Cómo estamos? ¿How are you? Yeah, we are snowman, Mr. Snowman. Ding, 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 ding. Nom, 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 nom. Let me see. Say hi with my little arms. Yeah, my sticks. And yeah, hello. How are you? Yeah. Uy, ahí está. I'm hooked up with robot today, with the daily challenge. Well, his mouth is moving nicely and one of the most lively characters. Yeah, it's nice, super nice. It's Norman. But let me tell you, if I had to go outside with the sun that we have today here, I will melt. Yeah, yeah. I don't know how is it there if it's cold, but here not so much. Woo. We have here much misty. I used to love that. 4 degrees now. Yeah, that does so much. Which, well, it is not really cold for you. You could be much lower on temps. I love to watch the morning with the mist and the crows playing on the streets. That was amazing. Very Edgar Allan Poe. Very Poe-ish. Tree is not that bad yet, though I enjoy the summer more. Yeah, of course. Down the robot. Rosacaria. I love how this table starts. By the way, Mart, if you ever get to be millionaire, it would be awesome to have the robots of this table, like in a, you know, those team robots they sell. That would be amazing if you could have the Zacaria robot. I want you guys to be famous to bring up all the merchandise. I want to collect all the characters of all the tables. You know, like sort of Funko, but with your own trademark. You could have the Jungle Family with Zankor, Wolf Queen, Beastman, Caveman. Well, Caveman is a little bit the old cousin. Oh no, I don't have the cups, it's true. I shall get those. I would love to have more stickers. The sticker is amazing, how hollow it is. For a sticker you only have Magic Castle, right? This robot would be a nice one to do in a sticker as well. Super nice. Ah! Uy, almost. This table is very satisfying with those buttons. I almost catch King. I needed 100,000 more. It was like, oh no, almost. I was saying earlier that with Postal Pack, came a lot of new players and they are very tryhard. Like, it seems like the scores are all rise up. And we all went down, right? I'm like, oh hell yeah, I had better numbers, now I'm brushed down on the scores, like, whoa. Yeah, yeah, super hardcore players. Yeah. And I feel that the last days I didn't play much pinball, and I'm feeling it now. Zacaria. But yeah, I was like, oh, I'm gonna do a little bit of robot, and I stayed 2 hours here, but I love it, really. Super entertaining, this table.
unsatisfying. But it just needs one more point. I wanna reach 6 million. I want the 6 mil. Ve a comer, hasta luego. Vale, Oskis, que aproveche. Oskis is going to eat. No, I went sideways. Well, I'm gonna restart. That was the robot from Zacharia. Vale, no, no hay problema. Cuídate, bye bye. It has to go as well. Bye. Kiss, kiss, kiss. Again, where's that guy? Yeah, this is a weird robot because it is sci-fi, but it's not really metallic robots. It's like more organic with that ramp in the middle and everything. It's very nice. And the tunnel above is like a hallway covered with an umbrella. Looks like a worm. By the way, Mark, did you see that change the channel description? Oh no, me. Again. The robot from Zacharia. Oh my god, time zone. Do you know, have you got any idea how hard it is to have like one info in the same line? And also it is limited, the characters. I will try to add that. I don't know if I can fit it on the lines, you know, like showing nice. Yeah, I have to edit it several times till I get like one thing per line. Because it was showing weird, like the timing I put Monday to Wednesday was like cut out. Then you see Thursday in one line and Saturday in the other line and the rest. It was very weird. I was like, oh no, 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 no. I need to put one info per line. I was editing, editing, saving, editing, saving. I will try to add that. Maybe instead of a stream, I can put there CET. Yeah, I don't know how you're supposed to manage, but depends where you look at, the description shows one way or another, but yeah, the interesting part is when you just arrive at the channel that you see the important info. And clear to the eye, no? Because if it is cut out or mixed, it's not okay. Well, I feel like OCD when I see it like that.
Oy, so many six. Okay. This is terrible. Again. The robot from I can do better. I want to do 2 mil per ball. It will be perfect. Now, can I do it? I don't know. Oh. No! Yeah. Always goes away. The robot from Zakaria. Now I gotta edit the image with a scale. Oh no! We was bumping too hard. Oops. No. Oh no, I haven't. What's the name of the new one? Welcome to Raccoon City. No, I haven't. Wah. Again. The robot from Zakaria. About the new movies, I'm not much of watching the new releases. It takes time for me to watch them. But yeah, Resident Evil is a saga that I like. Yeah, it was based on the first ones, right? On the first games. It's not about the girl anymore. It's not about Mila anymore. What was the name of the girl? I don't remember now. I remember the actress only. It's very accurate to the games and lore, but you can see the budget is a bit limited. I think it's okay. All right. I love. From the old ones, I only like the first one. No, I like them all. Yeah, it goes evolving and changing, and yeah, different styles with the years. The last one before this one was a little bit weird, right? It had a lot of actions and good actors, but it was somewhat weird to me. This week I'm going to see the new Matrix. Very curious how that goes. Well, from what I have heard, nothing to do with the first movies, and the people is a little bit upset. At least what I heard of opinions here in Spain. But yeah, you will tell me. I will see all that, I don't know when, but what is available on TV or on the TV platforms.
The same with the Spider-Man, everybody's hyped up with Spider-Man and they say this very good movie. For sure I will eat many spoilers. Because I will see it who knows when. Zakaria. But I don't mind really. Even if I could go to the cinema, I'm not very much. It's very weird for me to find a movie that I say I wanna watch this one. I'm more hooked up with the scary movies. Horror movies like Warren's that I like. Take your time. Oh, I did a weird thing. I did not know that you could do that. Change the order of how you push them down. Oh. So you can finish one line like I did now. Yeah. Let's see how many. Many left. Go, aye aye. Okay, interesting. That is interesting. Yeah, don't fall, ball, don't fall, ball, don't fall. And she falls, yeah, of course. Again. The robot from Zakaria. Ah, wow, wow, wow. Again. Down the robot from Zakaria. Boy, and he went away. No bad for one ball, no bad, no bad. Have to keep it up. Thank you.
Ay, no, no. No. Play a couple games more, and I think I changed games. I don't know what I'm gonna play later. The robot Rosacaria. Yeah, when it reaches his millions, but it's not gonna happen, I think. I understand what the robot says there. No! Give me back, give me more, give me more. Okay, so you get the first ball. Oh, terrible, that one. Okay. I'm glad. 3 million with the first ball. Good. Good.
brazo. ¡No! ¡No! Uy, uy, uy. What? Terribolitas. Ay, what a pity. That was a weird. Okay, we stay here. Yeah, 100,000 only way for King F. One more, una más. Una más. That one, the robot. From Zakaria, only one more. No, that doesn't count. Again. The robot from Zakaria. What? Really? No. Again. The robot from Zakaria. Beh. That's the one to start well. From Zakaria. A ver, portate bien, pelotita. Be good ball. Be a good ball. That's not a good ball. Bye. That was the robot from Zakaria. Aww. That was the robot from Zakaria. Doesn't wanna go well.
Good job, it says. Ay, F. Bah. No, I was going good, but I wasn't. My robot contribution for the day. Now let me see. What shall we do? What shall we do? I'm checking out. What can we play? Haha. Options. I'm doubting. Let's check Steam. Okay, I think I know what I'm gonna do. I'm gonna proceed and close the live stream for Zacharia and then start a new game. Well, start a new game. It's not a new game, we already started it on the channel. It's Observer. But yeah, that's better to have it apart from Zacharia. So we will be back. But for now, we got this stream, so we leave purely Robert SS, a Zacharia. Thank you so much for being there. Gracias por estar ahí. Gracias por las visitas. Nos vamos a ir un momentito, pero volvemos. We will be back. And we will be playing a game called Observer. Y estaremos jugando un juego que se llama Observer. Well, talk to you soon. Kisses, kisses. Bye bye.